en humanos. ¿Tienen algunos autorizados? Solo tuve el valor de hacer lo que era necesario para mejorar nuestra tecnología de clonación. En vez de valor, podría ser falta de moralidad. Nosotros no podremos aguantar el proceso de duplicación mucho tiempo más. Vamos, ¿en qué cambiaría eso si experimentan con humanos? Sus cuerpos son muy similares a nuestra forma original de hace miles de años. Usando su cuerpo físico como plantilla, esperaba encontrar una forma de fabricar un clon que pudiera contener nuestro gran intelecto superior. Mi investigación no tuvo éxito. ¡Qué estupendo gran intelecto superior! Yo iba a decir eso. Y yo iba a decir que no tuve éxito antes de que me atraparan y exiliaran. Pude haber encontrado lo que buscaba. ¿Por qué arriesgarse en algo así después de 19 años? Porque pensé que él era el adecuado. ¿Yo? Creí que su código genético tenía la clave. ¿El mío? ¿El mío? Basta. Es fisiológicamente avanzado como para almacenar y utilizar toda la información del depósito de conocimiento de los antiguos. Eso era imposible para cualquier humano hace una generación. Él es un paso adelante en el camino de la evolución. ¿Cuándo te enteraste de eso? Me enteré cuando todos los Asgard lo hicieron. O'Neill es legendario. Recientemente la flota Asgard estuvo ocupada con la guerra a los replicadores y la posterior reubicación de nuestra gente. Así que aprovechaste que nadie te miraba para regresar aquí. No lamento mis acciones. Estoy tratando de salvar a mi gente. Escucha, sé que esto no se trata de mí, pero vamos, en serio. Me estoy muriendo. No puedo revertir tu condición, ni puedo explicar por qué no alcanzaste la edad correcta como debiste. Bien, ahora veo por qué te echaron del Club de Ciencias. Bien, ya oí suficiente. Carter, ¿se puede llamar a Thor con esto? Por favor, no lo hagan. Ya intentamos conectarlo en reiteradas ocasiones, señor. ¿Saben? ¿Y si Thor supiera sobre esto? Bien, ya lo llamé. Bien, ¿cuánto vamos a...? ¿Estás bien? De hecho, no. Bien, pero ¿qué haremos si Thor no aparece? No dije nada. Bien, ya era hora. Me disculpo por no venir antes. ¿Qué has hecho, Loki? Parece que estuvo jugando al Dr. Moreau a tus espaldas. Sí, al Dr. Moreau. Tú sabes por qué estoy aquí. Debiste saber que el código genético de O'Neill era vigilado para su protección. Disculpa. Se puso un indicador en tu ADN para evitar cualquier intento de manipulación genética. La anomalía. Por eso el clon no maduró. Sí, Loki será castigado por sus acciones. ¿Es verdad que el coronel es la clave para resolver sus problemas de clonación? No. Pero pensé que era avanzado. Sí lo eres, O'Neill. Pero nuestros científicos determinaron que aunque tú eres un importante paso adelante en la cadena de la evolución, el eslabón perdido que estamos buscando aún se nos escapa. Lo siento. De nuevo, me disculpo por cualquier inconveniente que Loki pudo causar. Sí, yo lo llamaría así. Por desgracia, el eventual deterioro del clon no se debe al indicador genético, sino a los ineficientes métodos de Loki. No era necesario que el clon de O'Neill sobreviviera. Escucha, Thor. No hay nada que puedas hacer por él. El deterioro ya está comenzando. ¿Deseas que tu clon sobreviva? No pueden dejarme morir.